Soul. Se lo saborea todo, ¿sabes? Gracias. Me encanta cómo terminas esas frases. Llevas todo como a un lugar que no conocíamos, porque Mariah Carey es una canción que cantan mucho en estos formatos, claro. Pero tu voz tiene muchísima personalidad. Es muy diferente, es muy creativa. Saboreas cada respiración y cada nota. No hay voces como la tuya. Y eso es lo que buscamos, son voces diferentes. Muchas gracias. Me encanta tu voz, Yael. Felicidades. Gracias, muchísimas gracias, de verdad. Tiene razón Fonsi, ¿no? ¿Cómo se lo goza? Creo que tienes un timbre de voz con mucha personalidad, con mucha fuerza y con mucha potencia. Así que a mí me has encantado tu actuación. Has tenido tus cositas y tal porque lo querías hacer bien y creo que era muy difícil y estabas pendiente de eso. Pero yo te doy la enhorabuena, creo que nos has llegado a todos y que todos sabemos que cantas, pero como una diosa. O sea, que enhorabuena, de verdad que sí. Muchísimas gracias. La jefa del show. Muy bonita, a mí esta me gusta. Ha sido muy especial, pero las voces hacia arriba se puede gestionar. Quiero decir, puedes trabajarlo, puedes, si tienes ese registro, esa amplitud, lo trabajas. Y es fácil trabajar relativamente hacia arriba. Ahí te veo. Pero para mí una de las cosas más difíciles que hay es controlar abajo. Controlar abajo y sobre todo caer desde arriba hacia abajo, con giro, y hacerlo redondo, afinada y en el como sitio. Como si nada. Sí, o sea, el de arriba abajo. Sí. Fácil, lo has hecho muy fácil. Eso me parece probablemente lo más difícil. Hablo como persona que dedica su vida a cantar desde que tiene 15 años. Para mí hace que me parezcas a día de hoy de las voces más potentes que tiene esta edición de La Voz. ¡Wow! No solo el equipo. Ay, ay, ay. No solo el equipo de Fonsi, sino la edición de La Voz. Sí, sí. Tiene un talentazo increíble esta chica. Yo creo que puede ser la directa. La directa. Tiene baja. Tiene La roba. Que tiene un control en los graves y tiene un grave bonito. Es que tienes problemas con tu micro. Ah, perdón. Ahí. Perdón. Es para que no hables, Antonio. Tienes toda la fuerza que necesitas, toda la independencia que hace falta y toda la gratitud que el universo te va a dar para que recorras todo el camino que tú quieras. Y solo aclarar, Malú ha dicho caer de arriba abajo. Yo conozco así de gente que cae de abajo arriba. Muchísimas gracias. Bravísima. Tiene un talentazo increíble esta chica. Enhorabuena, amor. Increíble.